Muy buenos días a cada uno de ustedes que nos andan y que nos puedan visualizar en esta hermosa hora de la mañana. Les saludamos de parte de Producciones Ortuñez, ya que nosotros estamos por acá en el caserío Chirijú de la aldea Vázquez, repartiendo algunos víveres y canastas navideñas para nuestros seres queridos que lo necesitan en este año para poder convivir con la familia. Como ustedes lo pueden ver, de que por acá estamos ya con nuestro compañero, nuestras compañeras que están acá, estamos con ellas para venir a entregar juntamente este pequeño regalo. Lo pueden observar. Entonces, parte de Producciones Ordóñez. Sí, pues. Acá. Allá cancha, güey. Sí. De familia religiosa, pues. Bueno, agradecer, chivo, al regalo por parte de la de Producciones Ordóñez. Sí. Pues entonces, tío Chivas, y las quince, tío, pues la verdad es de que acaban de hacer el regalo, pero con caché, tiene que participar en un grupo o algo así. Pero con caché, que me mando a participar, pues ni modo. Pero llegó el caso, pues que con buena voluntad aquí van a colaborar. Pues, tío Chivas, tío Chivas. Está bien, Te chive, está bien. No te más chive, es Emilio, que te chive. calla apenas, la verdad. Sí. Juan Cabi, estás que más que vamos a participar para un grupo. No, no es por eso, sino que va, pues chao, está como chuje, que Cierto. aquí lore, cachalalri. Sí, Sí, de pues. verdad, Sí, pues. necesitan. Entonces, por eso, está gente que está aburrido. Entonces, a nombre de los patrocinadores y. Bueno, mis amigos y amigas, una buena mañana para todos ustedes. Un placer poder saludarlos. Bueno, nos encontramos ya en la segunda parte de nuestra actividad en la entrega de víveres. Bueno, las sinceras disculpas en el lugar donde nos encontramos ubicados. No tenemos suficiente señal de internet, pero acá estamos ya realizando la primera entrega de las canastas. Canasta básica, por supuesto. Acá con un vecino de la aldea Vázquez. Bueno, mis amigos, ya acá tenemos la dicha de poder compartir con el staff, con la gran familia de Producciones Ordóñez. Bueno, mis amigos, recuerden poder compartir nuestra transmisión en vivo. Gaby, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, amigos y amigas, quienes ya nos están visualizando a través de Producciones Ordóñez. Un saludo cordial siempre para cada uno de ustedes. Gracias por tomarse su tiempo en visualizar la entrega de canastas básicas a las familias más necesitadas de Totonicapán. Así que un fuerte abrazo siempre para cada uno de ustedes, esperando que usted vaya compartiendo desde ya nuestra transmisión en vivo, dejando también su comentario. Bueno, y el día de hoy estamos ya ubicados en un lugar siempre con gran distanciamiento entre familias. Sin duda alguna, necesitadas también de lo que es la canasta básica. Sabemos que todo hoy en día ha subido bastante de precio, pero nosotros estamos acá apoyando el día de hoy a esas familias que más lo necesitan. Bueno, ahí saludando siempre a cada uno de nuestros patrocinadores quienes están haciendo todo esto posible. Ahí a Variedades Ebenezer, a Elma Aguilar, a José Puaxic, desde Conover Norte Carolina, a Típicos y Variedades Elisa. También gracias a ellos vamos a llegar a esas familias que realmente necesitan de la ayuda. Ahí a Gloria Angélica Saquic Vázquez de Típicos y Variedades Elisa, a Jennifer Rebeca Vázquez Saquic desde Morganton, Norte Carolina. También a Trajes Típicos y Variedades Vázquense, Marichuk Vázquez desde Houston, Texas. Mil gracias a cada una de ellas por su aporte. También a Juana Vicente Apacajá desde el estado de Indiana, a Cristóbal Puac desde Houston, Texas, también a Juan Vázquez desde Murfreesboro, Tennessee, también a Jesús Matías Ordóñez Vázquez, a Rosy Vázquez, a Moisés Jerónimo Vázquez y familia desde
Murfreesboro, Tennessee, también a Santos Paco Ordóñez y familia desde Los Ángeles, California, a Francisco Menchú desde Morganton, Norte Carolina, a José Hernández también, el famoso capitán desde Los Ángeles, California, a nuestro gran amigo Tony Cuá desde Houston, Texas, a Gerson Nasicaj desde Kansas City, Missouri, a un joven de San Pedro Soloma que está erradicado en Portland, Oregon, también a Rubén Zapeta, a Jonathan, a Miguel Chuk, Mario Tomás y Antonio Vázquez. Así que bueno, así vamos con la primera tanda de entrega de nuestras canastas, esperando que usted nos vaya a visualizar, ya que haremos más de las entregas, pero por el momento vamos a cortar un poco la transmisión, ya que nos ubicamos un poquito retirado de todas las demás personas a quienes vamos a llevarles la canasta navideña, así que usted siempre esté atento de nuestras transmisiones en vivo.